consumido accidentalmente cocaína. Contanos qué pasó después y cómo sigue la situación. Así es, Caro, aquí estamos, frente al hospital de niños para hablar con alguien que hasta este momento, al menos fuera del ámbito de la justicia, no había hablado, que es Carla Leguizamón, la mamá del bebé de 1 año y 4 meses que el domingo al mediodía aproximadamente estuvo justamente en contacto con esta sustancia, terminó siendo intoxicado, terminó siendo internado aquí en este hospital. En principio su estado de salud está mejorando. La madre salió de ser aprehendida en las primeras horas del día de hoy por decisión de la justicia, del juez Tomás, pese a que la fiscalía está pidiendo prisión preventiva para ella y para su pareja, que está con prisión preventiva en este momento, acusados del delito de abandono de personas agravado por el vínculo. Esa es la situación judicial. Entonces, el padre está en prisión, la madre salió durante las primeras horas de la madrugada, vino al hospital. Y ahí lo que dice ella es que no le permitieron saber y conocer el estado de salud de su bebé porque entendían que, o al menos suponían que ella seguía en prisión, o suponían que era en prisión domiciliaria. Ella está acá para dar su versión al respecto, teniendo en cuenta que hay vecinos que han declarado, también lo ha hecho su madre, algunos han señalado que esto no es casual, sino que había un contexto complicado desde lo familiar y que incluso hasta se señaló que ella y su pareja podrían haber comercializado drogas. De todo esto le vamos a preguntar. Ella está acompañada de su abogado, Aníbal Paz, así que les agradecemos estos minutos para que nos empiecen a contar lo primero, cómo sucedió lo que pasó. Buenos días. Buenos días. Lo que sucedió fue que estábamos haciendo podar la mora. Mi nene, como ya se ha empezado a caminar, y él tiene un perrito, lo sigue para donde va el perrito, y yo no lo vi si de dónde él sacó lo que comió. Yo ya lo vi a mi hijo cuando él estaba en su cama. Lo único que tiene que hacer es agarrarlo, sacarlo de donde estaba y salir corriendo y pedir auxilio, en lo que me auxilia un vecino. Cuando me auxilia ese vecino, me lleva de inmediato a la policlínica de La Banda. Policlínica de La Banda, me trasladan acá. Y de acá, donde mi hijo queda internado en grave estado por lo que ha consumido la droga, digamos, esa que él ha consumido. Estamos hablando en este caso de cocaína. ¿Cómo fue que él llega ahí y mientras tanto ustedes estaban en otro lado cortando un árbol, dicen, en la misma vivienda? O sea, ¿fue un descuido, dicen ustedes? Fue un descuido, fue de ambos, porque tanto somos padres y tendríamos que haber cuidado mucho más de nuestro hijo. Pero sé que no tuvimos la culpa. Fue un descuido. No sé cómo explicar lo que pasó, pero la droga que ingirió mi hijo me fue por un descuido mío. Porque yo como madre tendría que estar más al pendiente de él porque él es un niño que recién está largándose a caminar. Yo lo que quiero es que se aclarezca todo. Quiero que me dejen de estar señalando como una mala madre. Yo no soy una mala madre. Yo vivo y lucho siempre para mi hijo. Tengo una nena de 9 años que yo sola la saqué adelante con la ayuda de mi familia. Tengo mi hijo que también lo saqué solo adelante con la ayuda de mi familia. Y no es posible que me estén señalando, diciéndome que yo he drogado a mi hijo. Yo no he drogado a mi hijo en ningún momento. Yo no me drogo, yo no fumo, yo no hago ninguno de esos tipos de cosas. El que sí cometió el error es que mi pareja, él se droga, él es consumidor. Pero no quiere decir que él lo haya drogado a mi hijo, como se están diciendo en algunos medios o hablan gente que él lo quiso drogar. No, no fue así. En una primera instancia declaraste, Carla, que en principio esa sustancia en realidad se le había caído a un tercero, a otra persona, a un tal Tito, puede ser, y después dijiste que en realidad esto mismo, que pertenece a tu pareja. Yo en un principio dije que era de un señor, pero yo por qué declaré eso, porque yo tenía miedo, pero sí existe ese señor, pero yo no sé si él se droga, no se droga, la verdad que yo no sé, pero yo sé que la droga es de mi pareja porque él consume.
¿Miedo a? Miedo a que tomen represalias sobre mí. Yo necesito estar al lado de mi hijo y yo tenía miedo que tomen represalias contra mí. A partir de lo que pasó, se dijo muchísimo, como vos estás relatando. Una de las cosas que se han dicho por parte de los vecinos es que tanto vos como tu pareja comercializan este tipo de sustancias. Mis vecinos hablan, la verdad que no sé, pero yo no comercializo y mi pareja, tengo entendido que no. Pero de que consume, él sí consume. Es más, también se dijo que en algún momento ustedes no estaban haciendo lo que vos decís, que es el árbol, sino que están estirando supuestamente una sustancia para venderla. ¿Vos negás eso? Es toda mentira, porque el que llegue a mi hogar va a saber y va a saber que es verdad que estábamos podando el árbol. Es una mora que me estaba levantando la pared que yo tengo como en el frente. Me estaba levantando, entonces la queríamos podar porque me estaba levantando y yo recién estoy empezando a construir mi casa. ¿Por qué crees que los vecinos del barrio Palomar, dicen esto? ¿Crees que inventaron? La verdad que yo, de mi parte, ellos inventaron porque no es como ellos dicen. No es como ellos dicen y uno comete errores, pero no es como ellos dicen. ¿Qué opinás del hecho de que tu pareja esté en prisión preventiva? Sé que está mal porque él tiene que estar al lado mío apoyándome junto a mi hijo, pero si lo han determinado así, lo acepto. En algún momento también de este proceso, tu mamá, que está acá con vos, dijo que no le parecía o que te había dicho que estar con él quizás iba a ser problemático. ¿Puede ser? Ahí hay también una cuestión familiar, ¿no? Sí, mi mamá siempre desde un principio nunca quiso que yo esté con él. Siempre me dijeron que preferían que esté sola, que no esté con él. Y bueno, yo nunca quise hacer caso, porque soy una persona dura que yo decido, digamos, por mí. No me gusta que nadie me diga lo que debo hacer. Entonces yo decidí seguir estando con él, siendo que veníamos a las idas y a las venidas, pero yo decidí estar con él. ¿Cómo estuviste todos estos últimos 3 días, desde el domingo al mediodía hasta hoy? ¿Dónde estuviste alojada, aprendida, y en qué momento te dan la libertad? Estuve aprendida en la brigada femenina, desde el momento que mi hijo cayó internado hasta esta hora que estoy acá parada. Estoy sin comer, sin tomar una gota de agua, sin nada, porque lo que más quiero es tener a mi lado a mi hijo. Nada más, es lo que más quiero. Y quiero mi libertad porque yo sé que no soy culpable de nada de lo que me acusa. Sé que fue una indiligencia mía, pero quiero estar al lado de mi hijo. La fiscalía está pidiendo prisión preventiva para vos también. Después le vamos a consultar a tu abogado. Pero consideran que hay un delito que es el de abandono de personas agravado por el hecho de que son padres, madres. Ante eso, ustedes dicen que no. Yo en ningún momento abandoné a mi hijo. Yo desde el día cero, yo estuve con mi hijo, yo lo llevé al hospital, yo estuve acá en el hospital con mi hijo, yo en ningún momento lo abandoné. El padre tampoco, el padre estuvo desde el primer momento a mi lado. Eso sí, eso está de más decir que lo abandonamos porque no lo abandoné en ningún momento, en ningún momento. Si alguien viene y analiza la situación y dice, quizás este no es el mejor ambiente para que el bebé pueda crecer, ¿vos qué les contestás? Soy una mamá que soy de bajos recursos y de a poquito estaba levantando mi casa. La verdad que yo no tengo ayuda de nadie, yo no cobro ningún plan, yo no cobro nada, yo me mantengo con lo que me ayuda mi familia, mi mamá, mis hermanos. Yo no tengo ayuda de nadie, yo de a poquito voy levantando mi casa. Yo te iba a preguntar, contanos un poquito más de vos, de tu pareja, de qué viven, ¿tienen trabajo? Mi pareja, él trabaja de herrero, eso fue su oficio desde joven, digamos, porque lo único que sabe hacer es herrería, que el padre le ha enseñado. De ahí, yo no trabajo, yo cuido a mis hijos, siempre ha sido así, siempre he cuidado de mi hija, que mi hija tiene 9, ahora mi hijo que tiene 1 año, siempre he cuidado, siempre he estado para ellos. Jamás lo he dejado solo, he preferido 1000 veces estar al lado de ellos que ir a trabajar, porque aparte tenía ayuda de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de mis hermanas. Ellos siempre me han ayudado y me han apoyado en todo a mí.
Saliste de estar aprendida, viniste al hospital, ¿y qué pasó? Salí del hospital, salí de estar aprendida, me vine al hospital a primera hora porque necesitaba saber de mi hijo. Me dijeron que no lo podía ver porque supuestamente yo estaba con prisión domiciliaria y no hay nada que ver. Yo salí libre, yo puedo, digamos, venir a verlo a mi hijo. Y bueno, y ahora estoy esperando eso, en poder verlo a mi hijo. Seguramente quienes están viendo esta entrevista tendrán distintas opiniones. Lo que se vio en redes sociales, al menos había una especie de hostigamiento hacia ustedes, se criticaba el accionar de ustedes. ¿Qué les contestas vos desde tu lugar a todas esas personas que dijeron cómo puede ser, qué irresponsable los padres, la madre, qué estaban haciendo? Sí, sí, sé que hay muchas personas que han hablado mal de mí, sé que hay muchas personas que también hablan muy bien de mí, porque hay muchas personas que saben la clase de madre que soy, saben la clase de madre que siempre he luchado por mis hijos yo. Yo jamás abandonaría a mi hijo. Yo doy la vida por mis hijos. Así que eso es tarde mal en hablar, digamos, en opinar, sin saber la opinión de los padres. ¿Crees que también esta es una consecuencia del problema de las adicciones? Sí, es una consecuencia de las adicciones. Pero yo quiero que mi hijo esté bien, es lo que más quiero. ¿Estaba muy al alcance de tus hijos la sustancia? Y yo creería que sí, para que él llegue a consumirla, yo creería que sí. ¿En qué parte estaba? ¿No sabías? No sé, eso no le sabría decir, porque él estaba a mi lado y después de estar a mi lado se fue a la pieza y ahí fue el descuido. No fue ni 5 minutos ni 5 minutos fue. Yo lo fui a ver y él ya estaba en su cama. Bien, no sé si ustedes tienen otra consulta desde el estudio. Mientras tanto le voy a ir preguntando al abogado cuál es la situación procesal en este momento y qué esperan ustedes respecto a la justicia mientras la fiscalía está pidiendo prisión preventiva para ella. Buenos días, doctor. Buenos días a usted y a toda la audiencia. Bueno, ella actualmente se encuentra procesada. Ayer no se le hizo lugar al requerimiento fiscal de la prisión preventiva por 6 meses que solicitaban. Y como usted lo dijo, la fiscalía no está conforme con el fallo del juez, entonces ha solicitado la impugnar esa resolución a los fines de que se revoque la libertad y ella vuelva a estar presa. ¿Ustedes están pidiendo, o al menos consideran, que el delito que se les está imputando no corresponde con lo que pasó? Así es, en la audiencia hemos solicitado que es una figura atípica, que no corresponde a mi criterio el artículo 106 que prevé el Código Penal. No hay un abandono de persona, ella se enteró de esta situación de su hijo e inmediatamente salió a buscar ayuda y eso no solamente lo dice ella, sino que también por los propios testigos, que un hombre de un vecino la salió a ayudar y vino acá al hospital y dijo la situación, la verdadera, lo que realmente pasó, porque podría haber dicho que ha tomado otra cosa o no, pero ella ha dicho la verdad, que tenía un polvito blanco el niño en las manos, entonces que ella presumía que podría haber sido eso. Respecto a lo que pasó en el hospital hoy, ¿creen que es entendible o quizás no sabían las autoridades que estaba libre o creen que hay una cuestión de quizás de discriminación hacia ella? Sí, entiendo que hay muchos prejuicios por cuando una persona se encuentra viviendo en un barrio donde hay muchos alrededor, comercializan estupefacientes, entonces ya piensan que también lo haría mi clienta, hay un prejuicio de cómo no lo ha descuidado así el bebé, pero la verdad es que no ha sido así, no ha sido tan así, incluso yo me entero recién, porque ha salido en libertad a las 2 de la mañana de hoy, que no podían entrar porque incluso la misma autoridad del hospital pensaban de que ella estaba o presa o con un arresto domiciliario, pero lo cierto es que ni siquiera tiene una medida de restricción de acercamiento para con su hijo, por eso yo le dije que sí, que tiene la posibilidad y el deber de venir como madre a ver a su hijo cómo está. Carla, la última, ¿qué te queda de todo esto que pasó? Sabes que este hecho se conoció no solamente en Tucumán, sino en todo el país, se habló de esto que pasó. ¿Cuál es tu reflexión final? Mi reflexión es estar con mis hijos, ver por ellos y seguir adelante junto a mis hijos. ¿Pensás quizás de alguna manera, no sé, uno se replantea siempre las cuestiones, no sé, de ahora en más, algún cambio, no sé, con los vecinos, que vos decías recién que quizás no era la mejor relación? De ahora en más, vivir para mi hijo y ser todo para mi hijo, nada más.
es lo único que quiero. E ir a verlo ahora, ¿no? Ir a verlo, que es lo que más anhelo, estar con él. Gracias. Gracias. Bueno, hasta ahí entonces la palabra y la versión de la madre respecto a este hecho que causó tanta conmoción, sí, no solamente en la provincia, sino en el país, respecto a un menor de 1 año y 4 meses que termina siendo internado, asistido, que por suerte al parecer está evolucionando bien el estado de salud, y que termina justamente con la versión de la madre diciendo que fue un descuido, niega lo que los vecinos dicen respecto de su pareja, sobre ella. Sí. En el medio de esto hay una investigación judicial, veremos cómo avanza, Caro. Bien, Mati, bueno, te agradecemos. La...